O sea, no podía ver que tenía las manos en mis pies, pero estaba directamente adelante de mis pies. O sea, yo sabía que era él que me estaba agarrando los pies. Esa noche me fui a dormir, estaba dando vueltas en la cama, eran como las 2, sí, 1:30, 2 de la mañana, Sergio dormido al lado mío, como siempre, y a mí me gusta dormir del lado derecho, digamos mirándolo a Sergio, pero estaba incomodísima porque me dolía todo el lado derecho del cuerpo, entonces me puse boca arriba. Lo cual no me gusta porque activa, digamos, la parálisis. Va, yo siento, lo siento así. Es como que cuando estoy boca arriba, siento que va a pasar. No sé si la activo o no, pero es como que me siento más propensa a que pase. Dicho y hecho, estaba durmiendo boca arriba y empiezo a sentir un hormigueo en los pies, en la punta de los pies. Y el hormigueo se empieza a convertir en en un tipo de presión en la parte de abajo de los dedos, digamos, en donde en la planta de los pies. Y como si me estuvieran apretando en los pies desde arriba. Como si alguien me estuviera tocando. Y yo tuve esa sensación en varias oportunidades, en varias partes del cuerpo. Y en varias oportunidades, estando despierta durante el día, digo, cortala, déjame tranquila. Y se va la sensación. Pero esta vez estaba durmiendo, o sea, me estaba quedando dormida, entonces me lo saco de la cabeza como diciendo, bueno, me estoy quedando dormida, entonces es una sensación como que mi mente racional lo descarta como si fuera parte del proceso del proceso del sueño. Pero en ese momento también me empiezo a dar cuenta de que no me puedo mover. Y me empiezo a dar cuenta de que estoy entrando en ese periodo de parálisis que no me gusta nada. Y intento, tengo las manos sobre la panza, y quiero mover, la mano derecha hacia donde está Sergio, como para tocarlo y sentirme un poco más tranquila. Y me doy cuenta de que no puedo mover la mano, no puedo mover ni un dedo. Está esta técnica de empezar a mover un dedo de a poco, controlando la respiración, como para empezar a hacer que el cerebro se despierte muy de a poquito. Y intento hacer eso y no consigo mover, pero ni una uña, no había manera. Empiezo a sentir la respiración entrecortada. No quería abrir los ojos. No los quería abrir porque sentía que si abría los ojos lo iba a ver al caballero o al ente este a los pies de la cama. No quería abrir los ojos, pero finalmente abro los ojos y no estaba ahí. La presión en los pies seguía estando, era cada vez más fuerte y el agarre era cada vez más fuerte. Ya no era más un hormiguero, era un agarre. Alguien me estaba agarrando, pero yo no lo veía. Lo único que veía era como si fueran sombras, como si fueran caricaturescas, como si fuera una película de terror, de dibujitos animados. Esas sombras que nacen desde el piso hacia el techo, completamente negras, que tienen ojos y dientes, como si fueran las linternas de Halloween, de calabazas con esos dientes pinchudos,
muy caricaturescas eran muchas, que nacían desde el piso de la habitación hacia la ventana de mi cuarto, que viste que da al parque, y crecían hacia el techo de la habitación. Y tenía la respiración entrecortada y no, cada vez podía respirar menos, o sea, tenía presión en el techo y no podía respirar, no podía girar la cabeza para despertar a Sergio, no podía hablar para llamarlo, o sea, no podía mover la boca yo sentía que quería, o sea, intentaba llamarlo a Sergio, pero no había manera de que pudiera. Tenía las palabras en la cabeza y decía, si lo llamo, tal vez se despierta, pero no. Tenía los movimientos en la cabeza, como decir, bueno, muevo la mano y lo agarro de la remera y si se despierta, todo esto se va a terminar, pero no había manera. Y ay, me pongo nerviosa de pensarlo nada más. Y bueno, las sombras estas empiezan a oscurecían toda la habitación, oscurecían toda la habitación y yo me sentía pero muy, 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 muy chiquita, muy chiquita, muy chiquita. No podía moverme, no podía respirar. Me latía el corazón a mil y ahí apareció. Ahí apareció muy de a poquito, muy de a poquito, tan de a poquito que no me di cuenta, boludo. No me di cuenta, yo no sabía que estaba ahí. O sea, sentí el agarre en las puntas de los pies, pero hasta que no pestañé y digamos que aclaré la vista porque estaba todo borroso, no me di cuenta que las sombras esas que caricaturescas se habían convertido en el desgraciado ese que estaba a los pies de la cama, directamente, o sea, agarrándome los pies. O sea, no podía ver que tenía las manos en mis pies, pero estaba directamente adelante de mis pies, o sea, yo sabía que era él que me estaba agarrando los pies. Sentía que se estaba riendo. Sentía que lo estaba disfrutando mi miedo. Y yo tenía terror, y a la vez estaba tan enojada, digo, ¿por qué a mí? ¿Por qué, hijo de puta? ¿Por qué me venís a buscar a mí? No podía respirar, no podía mover las manos, no podía hacer nada, absolutamente nada. Y en un momento me acuerdo que pensé, tengo la botella de agua al lado de la cama, al lado de mi cama tenía una botellita de agua, porque cuando hay veces que cuando me despierto de la parálisis, que no puedo respirar, necesito agua para volver a respirar. Y digo, tengo la botella de agua, necesito agua, necesito agua. Y en cuanto pensé en el agua, de repente me volvió una bocanada de aire. Automáticamente, cuando pensé en la botella de agua, me volvió una bocanada de aire al cuerpo. Y desapareció, boludo. Automático. Hice así y desapareció. Y Sergio se despertó porque el ruido que hice fue muy ruidoso, digamos. Y volvió la luz a la habitación. O sea, la poca luz que había, es la luz de afuera que tiene la fotocélula que ilumina el parque a la noche, hizo una diferencia gigante. Fue como si se volviera a hacer de día y eran las 2 de la mañana. No, la 1:30 de la mañana. Y
Se despertó Sergio y me dice qué pasó, qué pasó. Y me abrazó y yo lloraba y lloraba y lloraba. Y él desapareció. Y los pies era como si no me hubiera pasado nada. Y yo me movía como si no me hubiera pasado nada. Y yo lloraba y le dije, no, necesito. Me dice, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y le dije, no puedes hacer nada, no puedes hacer nada, necesito aire. Y me levanté y me vine al comedor y me senté con la perra 10 minutos y lloré 10 minutos y después me volví a acostar. Y así fue. Hasta ahora creo que fue la peor. Hasta ahora, de todas las que tuve, creo que fue la peor.